Le dije a usted que a partir de este momento comenzaría a pasar algunos comentarios, algunas expresiones del auditorio. Guadalupe, hay de todo, ¿eh? Como dicen, como en la viña del Señor. Dice, por favor, que nos diga Guadalupe Morfín, que por favor, ¿por qué partido llegó a la regiduría? Movimiento Ciudadano. ¿Alguna relación con el partido? No. La de haber tenido simpatía por la campaña de Enrique Alfaro cuando la otra campaña para gobernador, pero nada más, sin militancia. Te pregunta, señora Morfín, ¿qué opina de la violencia que se expresó o que vimos en los videos de su jefe de gabinete? ¿Qué opina de la violencia que se expresa en cuentas oficiales y en redes sociales? ¿Qué opina de la violencia con la que levantan a señoras indígenas, a los compañeros de ellas, por parte de inspección y vigilancia en el centro de Guadalajara? Mire, la del vocabulario, pues son jaculatorias sin indulgencia, tenemos que aprender a convivir pacíficamente. Con lenguaje florido, a veces cuando alguna persona puede estar amenazando o extorsionando, pues es más explicable que brote este lenguaje florido. Lo que me preocupa es esto en lo que estamos trabajando, que no haya personas detenidas con violencia, que sea con apego a derechos humanos, que cuando se trate de actuar en personas que violan reglamentos y se instalan en la vía pública y sean mujeres las afectadas, sean precisamente mujeres policías las que apliquen el protocolo de uso de la fuerza y la fuerza como último recurso para invitarlas a salir de ese lugar donde no está prohibido que estén. Tu experiencia, ¿se está respetando la ley y no solamente la ley, los derechos humanos? Estamos en un proceso, puede haber fallas, cuando pensamos que las ha habido, alentamos a la misma comisaría a que favorezca la apertura del área de asuntos internos para la presentación de quejas y que se investiguen y que también se responda con mucho profesionalismo y honestidad a la Comisión Estatal de Derechos Humanos en las peticiones de informe por las quejas presentadas ante esta institución. Luz Torres te saluda, que es tu hiperfan. Ah, muchos saludos. Ahora te paso lo de Gabriel Gallo. Mira, Gabriel Gallo dice, pregúntale por favor a la regidora Guadalupe Morfín, ¿qué opinión le mereció, con el excelente perfil que tiene, ser invitada a la regiduría solo después? Y así lo dice y así lo paso. Del argüende con García de la Cadena. Obvio, desde el Cabildo la regidora tiene oportunidad de hacer muchísimas cosas, pero entrar a la plantilla del ayuntamiento en esa forma, ¿no le pareció hasta ofensivo? Mire, yo guardo una amistad y cariño y recuerdos muy buenos de Beatriz García de la Cadena, que fue mi vecina de niñas en la calle de la Luna, en Jardines del Bosque. Éramos muy traviesas, hacíamos pasteles con bolas de lodo, y nos lo permitían nuestras mamás, doña Flor y mi mamá, Guadalupe. Entonces, no, yo no entré a desbancarla. Ella ya, por algún motivo que no me corresponde a mí, ella había salido. Y le puedo responder a don Gabriel que uno entra cuando tiene que entrar. A lo mejor les daba susto invitarme porque venía yo del ámbito federal. Pensaron que iba a tener muchas exigencias, que era inalcanzable. Llegó en un momento muy oportuno para mí, me dieron un día de plazo para reflexionarlo y dije, juega, me aceptan como independiente y para mí el respeto a mi independencia es algo que valoro muchísimo porque he ido y venido de regreso de la función pública y creo que sigo siendo la misma. Este comentario de Gustavo Ochoa creo que viene muy al caso para que nos hagas un comentario tú a tu vez desde tu perspectiva. ¿Qué pronóstico, qué diagnóstico da usted en el contexto de lo que estamos viviendo en el día a día cuando no ajusta en lo económico para subsistir con dignidad en nichos de ciudades violentas? ¿Hacia dónde va desde su percepción esta sociedad? Tenemos que hacer esfuerzos enormes por estirar el mantel de la mesa que significa una metáfora de la vida social para que alcance para todos. Y el esfuerzo tiene que ser hecho tanto de quienes están recibiendo riqueza fruto de las empresas que han creado con mucho esfuerzo,
pero también de la mano de obra que los alimenta y les da este capital, es decir, desde el ámbito privado, como desde el ámbito político, desde el ámbito público, las distintas iglesias. Hay que fomentar hábitos de ponernos en los zapatos de otros, de idear fórmulas que eviten el hambre, que creen, que puedan crear empleo y que hagan muy poco atractiva la oferta de empleo para el sicariato, que ayer salió en las notas como jóvenes de San Juan de los Lagos y de Lagos de Moreno, 11, habían sido contratados por una supuesta empresa que no era sino una intermediaria para que pasaran a formar parte de grupos violentos del narco para convertirse en sicarios. Y alguno de ellos escapó, denunció y se está investigando. ¿Cómo podemos evitar esta tentación? Bueno, pues que el Estado haga lo que le toca en todos los ámbitos de gobierno, federal, estatal y municipal, que las personas en función pública sean ejemplares, que no usen los cargos para servirse y llenarse para su garantizar su futuro sin problemas, sino para servir a todas y todos, ideando fórmulas donde el empleo sea accesible. A mí me da mucho gusto pertenecer a un ayuntamiento que ha creado con un fondo de 100 millones de pesos el programa Hecho por Mujeres, que también está en el municipio de Zapopan. Me dio enorme gusto ver cómo Pablo Lemus hace un convenio con una empresaria exitosa, Rosario Mendoza, dueña de la firma Takasami, que es una firma que difunde la moda mexicana, moda tradicional, pero también moda fruto de la creación de la misma Rosario, y cómo ella ha pactado, ha llegado a convenios con mujeres bordadoras de distintas etnias que habitan en el municipio de Zapopan para que pueda haber trabajo para todos. Extender el mantel de la mesa para que nadie viva angustiado por no tener pan que llevar a su casa con su familia. Guadalupe Morfín, pero desde el cura Morelos, en sus sentimientos a la nación, ya establecía esa gran diferencia entre los que tienen todo y los que no tienen nada, y abogaba por atenuar, por acercar un poquito esos dos extremos. ¿Y qué ha pasado en dos siglos? Indiferencia, incapacidad de solidaridad. Decía Jean Patochka, un filósofo checo que murió a consecuencias de la tortura por defender derechos económicos, sociales y culturales en la Checoslovaquia de entonces, que pertenece a los derechos humanos quien ha estado en solidaridad con los que pasan algún apuro, quien pertenece al grupo de los conmovidos, quien se pone en los zapatos de otros. Eso es lo que funda la comunidad de conciencia que arranca de los derechos humanos. Pero estamos haciendo algo, estamos contribuyendo a aminorar esa diferencia tan grande, ese abismo tan grande entre los que tienen y los que no tienen, Guadalupe. Bueno, te cuento de una experiencia concreta. Muchas veces en los trabajos públicos, cuando se reciben muchas peticiones, una tiene la sensación de ir caminando como en el lindero de la barranca o del infierno, no una barranca muy verde, sino más bien un abismo. Pero me tocó ser convocante y jurado del premio Irene Robledo García, un premio que se otorga cada año por el ayuntamiento a 3 mujeres destacadas, y recibimos 29 candidaturas. También fui jurado del premio Fray Antonio Alcalde, que premia a personas u organizaciones de sociedad civil que tienen un mérito ciudadano específico. Bueno, simplemente de la tarea de leer los expedientes o de la visita que Ana Dalal se aventó a 12 albergues, refugios o centros de apoyo a niños con cáncer, a niños con síndrome de Down, a personas que están en fase terminal, sin recursos, en un albergue, nada más esperando pues que llegue el ángel de la muerte a decirles ya es hora de irnos, en condiciones precarias. Pero sobre todo de los expedientes de 29 candidaturas a este premio de mujeres que trabajan por mujeres, nos volvieron a brotar alas de esperanza, de la conciencia de cuántas mujeres hay que crean refugios, albergues, se comprometen en la academia, se convierten en feministas expertas, dispuestas a compartir su saber con otras mujeres, mujeres que han sido excluidas como las de comunidades lésbico-gays, bisexuales, transgénero, que quieren que la ciudad sea un escenario de derechos humanos donde puedan vivir
plenamente aceptadas, incorporadas con sus derechos igual que los de los demás. ¿Hacia dónde queremos ir en el Ayuntamiento de Guadalajara? A que Guadalajara sea una ciudad de derechos. Es un proceso, nos envuelve a todos, autoridad y a sociedad, y hay mucho tramo por hacer. El plano de la regiduría es un plano que se pronuncia con la humildad del gerundio. El tiempo gerundio en los verbos es algo que no dice la neta de ya, tenemos estos resultados y te voy a hablar con números. Los números se pueden falsificar, inventar o maquillar. Estamos hablando del tiempo humilde de los procesos que vamos iniciando o que vamos dándoles la curva para que lleguen un día a producir resultados. Se me pasó esto, pero en fin, una pausa y le recuerdo, está Guadalupe Morfín con usted. Pausa.